Estaba haciendo hacer un show a Treleu de una fiesta muy grande y el colectivo estaba pautado a salir 0.30 horas, llega retrasado porque dicen que in intentaron un robo cerca de la rotonda que hay en la terminal de ómnibus, con total calma la gente baja a ver si le faltaba alguna valija, bueno, no, no falta nada, estuvimos en una comisaría, este, no sé cuál es, porque yo estaba realmente medio dormido porque eran las 3 y media de la mañana, sin salir de Bahía Blanca, un colectivo que tenía que salir 0.30. Este, veo que chequean la puerta por donde teóricamente entraron la cierran a mano Buah. yo la verdad que tenía que haber sacado mi bolso eh, que era importante para mí y haberlo llevado arriba pero ya bueno lo hecho hecho está quedó ahí arriba eh, y cerca de las 4 de la mañana que recién estábamos saliendo en el camino sesquicentenario donde está la rodovía por ahí cerca por el parlante anuncian bueno nos pasó lo mismo que nos pasó al comienzo vamos ahí hasta la comisaría este a ver bueno, está bien lo que yo noto es también en los colectiveros una parsimonia, o sea, no, no, nadie alterado, parecía una cámara oculta que me estaban haciendo, porque la verdad que el único que yo bajaba rezando, digo, que esté mi, mi valija, porque tengo, tenía una computadora muy importante para mí, no por el valor económico, sino que el que la roba no tiene ni idea lo que tiene adentro de la computadora, que son los datos. sí. Tenía cosas, este, videos míos, proyectos de trabajo que tengo que entregar a empresas que son imposibles volverlos, volverlos a hacer, es imposible. Este, y una, un mixer de dos canales de audio. Eh, yo puedo, tengo el derecho de pensar lo que quiera, yo. No tengo derechos de pensar lo que quiera. A mí algo me, me dice que las cosas están mal, no, no, no están muy bien. desde no. la empresa qué dijeron? No, en la empresa no dijeron nada. Siguieron viaje. Yo voy a ir a la quinta, que se están portando muy bien. El comisario, la verdad, está laburando muy bien. La gente de la quinta tiene muy buena predisposición. Lo que sucede es que ¿cómo saber si son del asentamiento que está cerca de Rodovía o son eh, algunos que en el primer intento de robo se quedaron con las ganas y dijeron, bueno, en tal, en tal lugar vuelve a parar el colectivo? Vos con tu empresa tenés que hacerte cargo porque el pasajero eh, tenés que avalarlo y enmarcarlo de que puede llevar algo muy importante en la valija. ¿O qué? ¿Hay que llevar cosas baratas eh, o no hay que llevar nada en la valija? No, vos podés llevar algo importante en la valija. Entonces, la verdad es que la empresa no te enmarca en absoluto. Negligentes totalmente. ¿Eh? Alguien, como te repito, que lo acaban de querer asaltarlo, no va a estar pendiente. Ah, no estás pendiente de mí. Bueno, yo te voy a demandar por no estar pendiente de mí, por no cuidarme. Bueno. Ese es el punto.